¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contaminación Cero. Esto que ustedes acaban de ver no es ciencia ficción, no ocurrió en algún momento extraño de la historia, no, está ocurriendo. Es el cambio climático. Lo hemos dicho muchísimas veces en este programa, el cambio climático no es algo que va a llegar un día y vamos a decir, a partir de hoy el cambio climático, no. El cambio climático es un proceso y como proceso tiene estas situaciones. Récords de lluvias, récords de sequías, incendios forestales, situaciones muy complejas que en realidad son las mismas de siempre, pero fuertemente agudizadas. Y esa agudización lo que desvela, lo que muestra, es la vulnerabilidad de la sociedad y la imposibilidad de prever, de tomar medidas para mitigar estos efectos del cambio climático. En este programa nos vamos a dar un lujo. Hablamos con un prócer. No siempre uno puede hablar con un prócer, porque en general los próceres no suelen estar vivos. Pero en este caso vamos a hablar con un prócer. Osvaldo Canciani es un prócer. Lleva 70 años trabajando en cuestiones vinculadas al ambiente, al clima, y en los últimos 40 años de manera ininterrumpida vinculada al calentamiento global. Osvaldo Canciani, además, pertenece a ese grupo de científicos que en algún momento convocó Naciones Unidas bajo el nombre de IPCC, que ganaron el premio Nobel junto con Al Gore por su contribución en la batalla contra el calentamiento global. Pero además, Osvaldo Canciani es un luchador. En sus más de 90 años de vida, lo que ha demostrado siempre es no tener condescendencia con aquellos a los cuales él considera o ignorantes o básicamente inoperantes. Y probablemente de eso esté demasiado lleno el mundo político fundamentalmente, y eso obstaculice la posibilidad de encontrar una solución a la cuestión del cambio climático. Aún así, Osvaldo Canciani es un prócer joven, porque dice que tiene muchísima cuerda en el carretel y muchísimo para dar. Escúchenlo. Hace poco leía a un especialista en política ambiental que decía, Brian Berry, que decía, en realidad se sabe todo sobre el cambio climático, o se sabe lo suficiente como para cambiar, pero, decía él, no existe el sujeto que pueda llevar adelante el cambio. ¿Usted cree que está pasando esto? Se sabe bastante, se ha progresado notablemente, y el hecho es económico, porque la diferencia entre el protocolo de Montreal y el protocolo de Kioto es evidente. Montreal tenía solamente en la lupa a los que producían hidrocarburos refinados y a los sprays. Pero la economía es terrible. Hace, en el mes de noviembre, el 14 de noviembre, recuerdo la fecha, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, discutía conmigo en una conferencia internacional que hay que seguir desarrollando CELE, que creciendo, me dice. Y dígame la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Porque usted crece y todo. Hay que poner tasas de contaminación, así que es claro. Usted cree con eso que es el problema. Así va a terminar con el planeta. Entonces no va a haber ninguno que pague. Y en este contexto hay mucha gente que piensa en eso. Y la triada que es que el desarrollo sostenible o sustentable tiene la pata humana, social, la ecológica, ambiental y la económica. Nos movemos en la Facultad de Ciencias Económicas, hemos hablado muchas veces del tema, pensando en la ganancia. Y en la ganancia surgen estas cuestiones de un aumento incesante de la frontera agrícola, con problemas graves en las cuestiones de contaminación con gases de efecto invernadero, por eliminación de sumideros y con el problema del agua. Ahora, todo eso que usted dice es parte de todo lo que se sabe. Sí. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de enfrentar a quienes creen que la tecnología nos va a permitir llegar hasta el borde del abismo y retroceder? Hay que enfrentarlos porque el Club de Roma, en su último informe, que fue el tercero después del libro
primero de 1962, salió a la prensa, planteó el análisis de estas cuestiones. Tuvimos una reunión, yo trabajaba en el Club Ramos un tiempo, donde trajimos gente de todo el mundo, y sucede que en busca de soluciones cómodas, en el año 2009 se inventa lo que se llama ingeniería climática, que es la locura más grande que se produjo, tanto que Susan Solomon, compañera nuestra de PCC y bioquímica, ha escrito con varios agentes de la Royal Society de Inglaterra también, que si pretendemos modificar todo lo relativo a las cuestiones vinculadas a los procesos atmosféricos, estamos aumentando lluvias ácidas, aumentando acidez de océanos. Estamos creando opacidad en un planeta que ya es opaco por la ciudad atmosférica, y se habla de la dimming Earth, que está disminuyendo inclusive la evaporación del mundo. Ahora, todo eso, insisto, es parte de lo que se sabe. Sí. Hay un alemán que se llama Harald Wessler, que escribió un par de libros muy interesantes sobre el cambio climático, que dice, coincidiendo quizás con Brian Berry, que el problema es que se invoca al nosotros. Nosotros somos los responsables, nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio. Y él dice, el nosotros no es un sujeto político, no existe. El nosotros como sinónimo de humanidad no existe. Yo no tengo la misma responsabilidad que presidente. Y usted no tiene fábrica. Ni tengo una fábrica que contamina, ni nada por el estilo. Entonces, es lo que dice, que detrás del nosotros se esconde la voluntad de seguir todo como está. Exactamente. Y eso surge, inclusive en la historia de la humanidad es así. Nosotros hemos depredado el planeta desde la era industrial, porque seguimos contaminando. Y luego, a medida que la ingeniería química usted dijo, nosotros seguimos contaminando. Sí. Yo no sigo contaminando. Sí, señor. No, por supuesto, pero quiero todo decir... contaminado. Aquí no hay cuento. Yo cuando manejo mi auto me pongo mal. Necesito manejarlo porque tengo que moverme de un lado al otro y tengo el mejor método. Ahora, ¿no será que en la política ambiental no logra diferenciarse los distintos grados de responsabilidad que hay? Porque no hay nosotros iguales. No, son diferentes. Inclusive, es típico en familias tener tres televisores. La gente no se da cuenta que, a pesar de que el consumo es escaso, poco, igual a la computadora, a medida que uno suma elementos en uso, entra en esa cuestión que se llama la enfermedad afluenza. La afluenza es un estado anímico por el cual cada uno de nosotros pretende tener para sí todo lo mejor, sin preocuparse de lo que pasa al vecino. O sea, aquí falta primero equidad y después responsabilidad social. Pero eso se impone, o por lo menos se intenta imponer, desde una política de Estado. Pero no hay política de Estado. La sociedad argentina no tiene una política seria. Cuando se produjo el problema de la limpieza de Riachuelo con el proyecto chino, en la Academia Argentina de Ciencias de la Ambiente tuvimos que intervenir violentamente, porque con otros, un especialista en cuestiones oceánicas y costeras, decía claramente, sube el nivel del mar, ¿qué gana usted con eso? Si va a tener problemas. Pero el tema no está en limpiar el Riachuelo ahora, sino cerrar la fuente de contaminación. Y no hay ninguna ley que se aplique en ese sentido. El artículo 41 de la Constitución habla claro, pero nadie hace cumplir lo que exige la purificación o la limpieza de todos los excluentes. Usted hablaba antes de la necesidad de interconectar. Usted decía que era algo así como un fanático de la interconexión en la ciencia, que es lo que permite ver el conjunto, básicamente. Exacto, sí. ¿Por qué la política no tiene interconexión? Bueno, yo creo... ¿Por qué no tiene capacidad de mirada de conjunto? Yo uso decir una cosa, que hay políticos por convicción y por coimisión. Ajá. Y en mi actividad como dirigente obrero católico, que yo fui durante más de 10 años, me mostró que aún en lugares religiosos también se piensa en beneficios personales. Y entonces, todo eso hace que la educación del individuo sea fundamental. Nosotros no educamos a nadie. Nadie está enterado de lo que ocurre con el medio ambiente y cómo lo perjudicamos al coger una ramita, al usar mal el agua. ¿Cuántos cientos de porteros de Buenos Aires usan la manguera para barrer la vereda? Bueno, yo le pondría una multa gigantesca al consorcio y se acabó. Pero actuando como asesor de del APRA de Buenos Aires, me doy cuenta que existen resortes que impiden eso. No sé. Yo he vivido en varios países del mundo
y sé que en Suiza se cumple. Estuve 14 años en Suiza y ahí todo el mundo hace lo que tiene que hacer. He estado en otros países de América Latina, en casi todos, y ahí nadie cumple nada, y nosotros tampoco. Porque, fíjese usted, yo no niego el derecho de los cartoneros de juntar cartones, pero les obligo a dejar las cosas ordenadas. Obvio. ¿Quién obliga a eso? Nadie. Entonces surge un hecho que es humano. Cada individuo quiere tener lo más pronto posible lo que quiere, sin ver lo que le pasa al vecino, inclusive a la familia. Porque cuando uno está en una fábrica de negro de humo, quemando, mal quemando, leña y demás para hacer como está intoxicando a todo el mundo. Y acá se hace así también. Usted ha estado a lo largo de mucho tiempo muy en contacto con la política internacional. De hecho, participó en el equipo que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2007. El político, incluso el político avezado, ¿entiende de qué se le habla cuando se le habla de cambio climático? Tengo mis dudas. Nosotros creamos en el año 1985-86 el grupo de asesoría de relaciones exteriores para proveer material, y mientras estaba el doctor Estrada y yo trabajamos muy bien y tratábamos de hacer las cosas en orden, porque Naciones Unidas no es culpable de lo que no hacen los países, porque cada país es soberano. Sin embargo, existen normas y se da la paradoja, me ha pasado a mí personalmente, de modificar reglamentos, técnicas y sistemas cuando nunca los han experimentado. Yo decía, pero ¿por qué si nunca sabemos lo que hemos usado? Empecemos a usar y evaluemos las relaciones costo-beneficio, lo que estamos haciendo, a ver qué sale. Es la falla del ser humano. Mucha gente se cree omnipotente y lamentablemente los políticos más. Lo digo porque inclusive en Suiza tuve contacto con gente de todo el mundo, pero en Inglaterra me pasó lo mismo. Yo tenía un colega en la Universidad de Londres que era un hombre de izquierda y se iba a Marble Arch, se ponía un banquito y hablaba y protestaba contra la reina y hablaba de todas estas cosas. Creemos que somos soberanos, pero no hay equipo interdisciplinario. Y lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires en 1986, cuando se creó el grupo de trabajo para el Plan Hidrológico Maestro, hicimos un equipo interdisciplinario, que es el primero que trabajó en el tema. Hicimos un informe que no se aplicó nunca. Y lo que está pasando, lo que pasó con el rollo del gato, lo que pasa ahora con las generaciones, es un tema que se puede resolver. Por eso hoy el grupo de Naciones Unidas está en esa nueva palabrota que es física, la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperación de los sistemas. Pero los sistemas se pueden recuperar por sí solos, naturalmente, pero también asistidos. ¿Quién asiste cuando un señor que tiene un rango político muy grande sostiene que la deforestación no es un daño? En general se utiliza como excusa para no llevar adelante una política más o menos clara sobre el cambio climático que la Argentina no es un gran contaminante, no es un gran aportante de dióxido de carbono. Cosa que yo sé que usted desmiente, porque per cápita la Argentina genera mucho. Y la deforestación. Yo he trabajado en la década del 50 en Paraguay y bajaba con bosques. Bueno, no hay nada. O sea, hemos eliminado los sumideros de forma brutal. Y es el problema que plantea ahora el nuevo grupo, que es un IPCC de la ecología, que se llama IPBES, o sea, International Panel of Biology and Ecosystems, que se reunió en Ushuaia el 9 de marzo, para empezar a armar. Y una de las gestoras es una magnífica especialista de Córdoba, Sandra Díaz, una bióloga, y hemos estado leyendo en conjunto ese tema. Estamos jugando con fuego porque nadie tiene una idea conjunta. Y mi posición en este momento, y pretendo que esto sirva para algo, es que los medios de comunicación inicien alguna actividad de información continua. Lo hacemos en la BBC de Londres con pastillas periódicas donde decimos tal cosa. Cuando discutíamos los problemas sísmicos, bueno, yo he vivido en Perú con terremotos de grado 8, se las regalo. Pero si eso lo estamos exacerbando por modificar las cargas sobre el planeta que tiene un manto ígneo que es plástico, entonces, ¿a qué estamos jugando? La Argentina, además de ocuparse en defender los sumideros, defender los bosques nativos, evitar el avance de la frontera agropecuaria indiscriminado, debería tener una política de
adaptabilidad a lo que le va a venir con el cambio climático? Absolutamente, sí. Existen pequeños grupos, pero lo nuevo, que es la resiliencia, que es un grupo internacional que funciona desde Washington, está obligando, antes de ponernos a adaptarnos, pongámonos a revisar cuál sería el impacto del cambio climático, que no depende del cambio climático, sino depende de cómo el que recibe está. Asegurar al receptor, darle capacidad de resiliencia y capacidad de aguante. A medida que aumentan las ciudades y aumentan los grupos emigrantes internos y externos, la OMS es clara y terminante. Dio un informe publicado en 1986 donde aparece el problema de la urbe. La urbe como elemento de contaminación brutal. Y es cierto. Es cierto porque lo que hemos trabajado en barrios pobres, en vías miserias, en conventillos, como pasó a mí cuando era muchacho, vemos que la gente al no saber comete errores. Ahora, ¿no se corre el riesgo que ante la proliferación de eventos de mucha más, de mayor magnitud, mucho más drásticos, como pudo haber sido la lluvia el 2 de abril en La Plata, o como pudo la de Córdoba semanas atrás, ¿no se corre el riesgo de que aún de manera honesta la política diga, y bueno, ¿qué puedo hacer si es una lluvia bíblica? Se puede hacer. El arroyo del Gato tiene zonificación para construcción a pocos metros del caudal. Yo he estado en una zona del río Loire, en Francia, donde existe una posibilidad de inundación o lluvia intensa. En más del 75% ahí no vive gente, vive animales o plantas. Y uno ve en los ríos europeos cómo están distribuidas las cosas. O sea que yo, político, debo tomar medidas que están escritas en el Plan Hidrológico Maestro, que hicimos en el 86, medidas para, primero, asegurar que el uso de la tierra sea sin riesgos. Aquí no, aquí se venden lodazales, porque el tipo que vende quiere ganar plata. Sí, no se vende el lecho del río porque está tapado de agua. Y porque la gente se da cuenta. Claro. Pero cuando no se da cuenta, se lo venden. Entonces el tema está en eso. No existe lo que se llama la responsabilidad social de todo el mundo. Políticos, privados, emprendedores, porque cada uno quiere su ganancia. No hemos logrado batir esa etapa en la cual la gente reconozca y un mal paso que doy yo puede ser pésimo paso que el vecino. Ahora, ese tipo de políticas que usted cree que hay que implementar precisamente para promover la resiliencia de ciertos ecosistemas, etcétera. El buen comportamiento de la gente. Exactamente. ¿No debiera ser una política pública a nivel federal? Y porque muchas veces el intendente tiene que lidiar va con dos palitos, digamos. Sí, tiene poco para. Sí. ¿No falta una mirada de país frente a esto, una mirada nacional, una mirada federal? Falta. Nosotros hemos discutido en la Academia de Ciencias del Ambiente que no tenemos una política efectiva sobre el uso del suelo en la Argentina. Si no hay ordenamiento territorial en la Argentina. No hay ordenamiento territorial. Yo recuerdo que un señor político, no voy a mencionar el nombre, un día vino a verme para vender el Iberá. Ah, para vender el Iberá. Sí, ahí hay agua. Claro. Pero eso es animal. Pero inclusive, cuando se hizo el estudio de Yaciretá como elemento fundamental, que tiene un dado más de 300 kilómetros cuadrados, que Neif lo ha planteado varias veces en todo el corriente, la gente decía no tiene importancia. Sí tiene importancia. Sucede que nosotros estamos tan alejados de la realidad geográfica de Argentina, y un tipo de Buenos Aires tiene la menor idea de lo que es Formosa. No tiene la menor idea de lo que es andar por el Chaco sin agua. ¿No hay que rediscutir el concepto de progreso? Bueno, Obama lo ha planteado ya y tiene 1000 inconvenientes en Estados Unidos, porque los intereses de los americanos en las empresas son terribles. Claro. El fracking es un crimen. Hay un trabajo del Club de Roma, publicado por Hugo Baldi de la Universidad de Florencia, que lo estoy distribuyendo, por ahí le doy una copia, donde están analizadas las implicaciones de toda esta locura, que es largar metano al rolete. Pero cuando yo meto el trépano, rompo el esquisto bituminoso, y empiezo a echar agua, sale agua, gas y todo. Entonces hay problemas críticos y en Francia está prohibido y está en Inglaterra queriéndolo prohibir. Acá no, acá decimos que somos una potencia petrolífera. La gente no importa. Importa los papeles verdes.
que se mueran gente, que se mueran los chicos, por la explotación del uranio. Aquí hay mucha deformación de chicos en San Juan porque se hace hacia cielo abierto. O sea, no hay cultura. Yo creo que en este contexto hay un libro que siempre lo uso de referencia. Cuando se produjo el primer centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, Clemenceau vino con un periodista, Gilles Huret. Gilles Huret escribió el libro de Buenos Aires del Chaco. Y los dos primeros capítulos dan una pintura de Buenos Aires que hay que leerla. Pero en el 30, un francés, se me escapa el nombre ahora, escribió Vulgaridades Argentinas. ¿Qué era eso? Yo lo viví, pues yo tenía 7 años en el 30. Y andaba, y como era dibujante, iba a llevar mis dibujos al Tony y todas esas cosas que tenía yo. Y bueno, entonces uno veía cómo era la cosa. El problema del tráfico de Buenos Aires. ¿Cuál es la cantidad de ozono en superficie que produce un motor en relantí parado con un día como hoy, con razón de violeta UVB importante? Eso es tóxico. Pero ¿cuál es la posición del ministerio que debiera actuar cuando le ofrecen ozonificadores para mejorar el aire? Yo tuve el caso de una persona, que no voy a mencionar el nombre, yo le puse un ozonificador a mi esposo, que tenía cáncer, lo mató. Porque obviamente es así. O sea, le hago la última pregunta. Usted lleva décadas, 70 años trabajando. ¿Es optimista? Soy optimista, si no estaría trabajando. Me quedaría a leer revistas. Lo que pasa es que ni siquiera ese cachivache sirve. Yo a veces veo a veces en Londres, veo en Francia y demás. Sucede que hasta hemos llegado a tal bajeza nacional que somos felices de decir peli, facu. Estamos destrozando el idioma, que es la base de la cultura. Yo a veces me pregunto cómo es posible que en un país donde hay mucha gente, DH, claro, Juan José DH, hemos hablado muchas veces, estamos escuchando a los dos, era clara que no se puede seguir así. Hicimos una conferencia sobre educación hace 4 años y ahí quedó. Vino gente de España, vino gente de Inglaterra, Estados Unidos. Se habló del tema, sin educación no hay solución. Y aquí la educación es, uno prende el televisor y hablan de la cola de fulanita de tal, de los hijos que tiene Maradona, y no hablan de la situación real, que es, ¿podemos nosotros tener familia en el futuro? ¿Existe austeridad en el consumo? ¿Existe paternidad y maternidad responsable? No. Y el problema general no es, por ejemplo, estamos en cambio climático general, que el cambio climático es el culpable de las cosas. El culpable es quien recibe el estímulo. Y quien recibe el estímulo, si no está preparado, sufre. Obviamente. Muchas gracias. Soy optimista y por eso sigo trabajando. Este es el mensaje claro de alguien que indudablemente se encuentra en los albores de su vida y sin embargo pelea como en el primer momento para poder cambiarle la cabeza a la gente. Porque de eso se trata la conversación con Canciani. Se sabe todo, él mismo lo admite. Por supuesto, la ciencia va a seguir avanzando y va a encontrar cada vez más elementos para combatir el calentamiento global, pero básicamente se sabe casi todo y se sabe incluso cómo enfrentar una batalla de estas características. El problema está en la cabeza. Por eso escuchar gente como Canciani sirve para eso, para abrir la cabeza. Muchas gracias por haber estado y nos vemos la semana que viene. Necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.